Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer separadores. Les voy a enseñar un separador que yo hice. Este es el separador que yo hice. Es muy práctico, sirve mucho al libro que tú quieras. Puedes separar las hojas que tú quieras. Comencemos con los materiales que vamos a ocupar para hacer nuestro separador. Materiales: una hoja del color que más te agrade, tijeras, regla de la que más te agrade, puede ser de esta o lisa, no hay problema. Por supuesto, necesitaremos un lápiz. Primero necesitaremos poner 15 centímetros, tenemos que hacer un cuadrado. Tenemos que recortar. No, a mí no me grabes. Nomás graba el proceso, Yasmin. A mí no me grabes. Digo, asistente. Tiene que recortar pajerito. Digo, pajerito. Parejito. Parejito. De todos modos, pues si no le sale parejo, cuando hacen el triángulo, lo que les sobra se lo recortan. Ahorita van a ver porque no creo que me quede tan parejo a mí. Las tijeras nunca me quisieron. ¿Qué dices, mi mamá? No me quieren. Yo ya he hecho muchos de estos. ¿Separapapeles? Separadores. Perdón, señorita de gallina. En el proceso les voy diciendo en mis redes sociales. Es broma. ¿No tienes? Sí, tengo. Tengo Facebook, Snapchat, Twitter, Facebook y Instagram. ¿Habías dicho Facebook? No es cierto. Según yo, así está mi cuadrado. Tenemos que hacer juntar esta punta con esa punta. Así. Tienes que juntarlo con punta y punta. Tienes que marcar demasiado bien las dos veces. Muchísimas veces. Es broma, con tres veces que las marques está bien. Como verás, quedaron partecitas. Las puedes recortar. De eso no se preocupen. Yo lo hice mal para que ustedes vieran cómo lo hicieran si les sale mal. ¿Ven cómo pienso en ustedes? ¿Verdad, hermanita? ¿Cómo va? Ok. Ya sale un triángulo. Tienen que abrirlo. Y tienen que juntar las puntas contrarias. De esta manera. Marcar los dobleces, como ustedes saben, tres veces. Para que quede bien bonito. Ya que lo marcaron tres veces, ahora van a doblarlo así. Como en rectángulo. De donde está el punto este, lo tienen que doblar. Y, ¿qué sigue? Marcar doblez. Listo. Ya que lo abran, tiene que salir así. Tienen que volverlo a hacer, no del mismo lado. Tienen que hacer otro rectángulo de la otra parte. De esta manera. Bueno, como vean, les quedará como una estrellita. O como ustedes quieran decirle. Bueno, tienen que hacer el triángulo del lado que ustedes gusten, por eso no hay problema. Y tienen que mover esta punta hasta acá, de esta manera, así que les quede un rombo. ¿Sí vieron cómo? Yo no.
les tienen que quedar un rombo. Luego hacen lo mismo de la por la otra punta que quedó suelta. Así. Y ya saben, marcamos sus leces. Rápido, rápido, rápido. Okay. Ya que marcamos dobleces, les tienen que quedar así. Así como una flechita o un monito. Bonito. De hecho, podrían hacer un moño. Aquí está su moño. Aquí. Ya después de esto, tienen que hacer esto. Estas puntas, quedan estas puntas. Estas están lisas, las que están como triángulo. ¿Cómo se llama este tipo de triángulo? Ok, este triángulo así con dos hojas, doble hoja, tienen que doblarlo para adentro, de esta punta para acá. ¿Sí se ve? De esta manera. Les tiene que quedar un triangulito aquí adentro. Y hacemos lo mismo con el otro triángulo. Marqué muy bien los dobleces. Ahora, yo tengo una hoja tricolor. De este lado es azul y de este lado amarillo. Si yo quiero que mi separador se vea azul, la amarilla la doblamos así. O la azul. Del lado que ustedes quieran la pueden doblar. Voy a mover esto. Okay. La metemos aquí, así. Ya que las meten, ya te queda tu separador. De las va a quedar en su libro, lo pueden calar, a ver si les gusta la forma, lo pueden hacer. Tienen que ser un cuadrado, lo pueden hacer más chiquito o más grande, de la manera que se les acomode más. Ok, ya vieron ustedes. Ahora vamos a decorarlo. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran, le pueden escribir, le pueden poner orejitas, nada más haciendo un círculo. Tienen que hacer un círculo y lo cortan a la mitad. Y le pueden poner orejitas como ustedes quieran. Si son niños, no creo que le pongan orejitas. Yo en esta ocasión voy a usar marcadores Crayola. Que mi hermana me los regaló y son muy útiles. Okay. Yo, como voy a una escuela de lectura y se llama Avance, yo prefiero ponerlo así, como el que tengo. Así lo voy a decorar. Ustedes lo pueden decorar de la manera que ustedes quieran. Le pueden escribir lo que ustedes quieran, como ustedes se le acomode. O le llama la atención. Si tengo si tengo muchos suscriptores en pocas semanas, estaré subiendo más de dos videos a la semana. Yo voy a escribir Avance, el que es la escuela de lectura donde yo voy. Pueden hacer lo que ustedes quieran, estrellitas, lo que ustedes quieran. Bueno, aquí está nuestro separador y ya lo puedo insertar. Por ejemplo, si ustedes tienen un libro y lo comparten con alguien, pueden usar muchos separadores o ponerles el nombre de cada quien en ese separador. El separador se pone en la hoja que se quedaron, no, en la hoja que van a leer, de esta manera. Y ya tienen su separador. Pueden usarlo para sus sesiones del libro, para como ustedes se les acomode. Y aquí tienen su separador. Pausa. Recuerda esto siempre. No olvides suscribirte en este botoncito que está abajo. Darle like a este video y seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook, mi Face para mandarme solicitudes de Estrada Donovan. Pero para darle me gusta
es Donovan Estrada. Mi página es Donovan Estrada. Y seguirme en todas mis redes sociales, por favor, no lo olvides. Y gracias.